Hoy les ofrecemos el mal interior. Wildcats, registro 12.7. Habla Jacob Marlowe. He enviado a dos del equipo a investigar actividades sospechosas en Integer Electronics, una compañía que se especializa en tecnología de satélites. Rápido, no deben encontrarnos aquí. Muy tarde, gusano. Son parásitos Demonite. Ninguno de ellos es humano. Este es Kerubim. ¡Elimínenlos! ¡Si pudiera desposeerlos! Debe haber una mejor forma de hacer eso. ¡Chalo! ¡Agáchate! ¡Yo puedo sola! ¡Yo no quise decir eso! ¡Estoy rodeada de aficionados! ¡Este lugar estará atestado de guardias! ¡Granada de luz, cúbrete! ¡No! ¿Estás bien? No, de hecho hubiera sido mejor que estuviera yo sola. Providence, no estoy contento. La misión fue un fracaso. Dijiste que los parásitos tendrían éxito. Dije que tu plan tendría éxito. Este evento ha sido una piedra en tu camino. Puedes tropezar con ella o usarla para construir otro camino. Oh, deja tus metáforas. Si esos tontos hubieran hecho su trabajo, yo tendría los satélites más avanzados del mundo a mi servicio. Podría encontrar el oro. Todavía puedes. Todo lo que necesitas es alguien que pueda entrar a la estación de control en la Tierra. Queridos compatriotas, como su presidente, tengo el orgullo... Alguien que tenga unas credenciales impecables. Solo cuídate de una cuyos ojos no pueden ser engañados. Sí, la niña Kerubim Voodoo. Sí, sus poderes son grandes, pero su espíritu es débil. Nos encargaremos de ella. Estos son Altamira, la nueva generación de satélites espías americanos. ¿Y? El lugar que los Demonites atacaron es donde se diseñaron esos satélites electrónicos. Esto confirmaría su teoría de que Hellspawn está buscando algo, Jacob. La pregunta es, ¿qué? Hubiera podido interrogar a los Demonites, pero les permitieron escapar. Yo trataba de ayudarte. Si no puedes defenderte sola, entonces no sirves para la batalla. Ella tiene razón, Voodoo, no te molestes. Si no puedes defenderte, te vas a quedar sola. Está bien. ¡Ya estoy acostumbrada a eso! ¡Voodoo, espera! ¿Es que no conocen la importancia de Voodoo en nuestra misión? ¡Por supuesto! Y es por eso que debe mejorar sus técnicas de combate. ¿Qué no se dan cuenta? Voodoo es huérfana. Toda su vida ha sido rechazada y abandonada. ¿Tenías que decir eso? Oigan, yo no sabía nada de eso, sino... ¡Ay! La próxima vez piensa antes de hablar. ¡Somos todo lo que tiene! ¡Claro! Sabía que te encontraría aquí. Sí. Escuela de Danza Madame Ordesky. Sé una estrella. Es el último lugar en que me sentí en casa. Nunca debí dejarlo. Pero si tienes un hogar. Con los Wildcats. Lo único que han hecho es descomponer mi vida. Yo no pertenezco ahí. No pertenezco a ningún lado. Nunca he tenido una familia. Y parece que nunca la tendré. ¿Está dirigida a mí? Escuela de Danza Ordesky. Atención a Priscilla Keaton. Es tu antiguo nombre. ¡Mol! ¡Tengo que irme! ¡Voodoo, espera! ¡No te vayas! Soy yo. Yo. ¿Qué estás haciendo? Como Salud dijo, yo ya no sirvo aquí. Así que me voy. Y no trates de disuadirme. Vaya, eres tan terca como cuando te conocí.
Ya estabas en la escuela de danza y... Y trataba de estudiar mi preparatoria en las noches. Gracias. Estaba segura de que iba a fallar. Pero tú no me dejaste. ¿Ves esto? Tú me las diste después de nuestra primera sesión de ayuda. Sí, es que yo no podía pagarte. ¿Las guardas desde entonces? Pris, por favor no te vayas. Moll, tengo que hacer esto. Por mí. ¿Ves esta carta? Es de un detective en Florida. Fue contratado por mis padres para encontrarme. Creí que tus padres sabían... Ellos me abandonaron cuando era una bebé. Nunca podré estar segura. El orfanatorio se quemó y no existe ningún registro. Prométeme que no le dirás a los otros a dónde fui. Voy a encontrar a mi verdadera familia y no dejaré que nadie me detenga. Ni siquiera tú. Está bien, Voodoo. No lo diré. Gracias. Buena suerte, amiga. Espero que encuentres lo que buscas. Jacob, estoy sintiendo presión sanguínea elevada. ¿Estás molesto? Los Wildcats actúan como niños. No sé lo que Hellspont está tramando. Y no dormí bien. ¿Por qué iba a estar molesto? Tal vez porque Voodoo dejó el cuartel sin permiso. ¿Qué? O porque ahora estoy registrando fuertes lecturas de energía Demonite cerca de la plaza de la ONU. ¿No quieres darme otra buena noticia? Sí. El presidente de los Estados Unidos va a decir un discurso esta mañana, en la ONU. ¡Santo cielo! ¿Por qué la señal de alarma? ¿Dónde está Voodoo? Eso es lo que yo quisiera saber. Voy, llévanos a la ONU. Ahora. Sin Voodoo para identificar a los parásitos, esto no será fácil. ¡Ahí! ¿Son los parásitos? Sí, a menos de que haya una convención de enterradores aquí. Ya nos vieron. Comienza la distracción. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¡No disparen! ¡Vinimos a protegerlos! ¡Averigüen después! ¡Fuego! Creo que no están escuchando. ¡Moll! ¡Deshazte de esos Demonites! ¡Oh, llámenme! ¡El basurero! ¡Habla el agente especial Higgins! ¡Están atacando al presidente! ¡Repito! ¡Están atacando! ¡Alto el fuego, Grifter! ¡Están huyendo! ¡Vamos por ellos! Tal vez no sea tan fácil. No deberíamos irnos nosotros. Bien dicho, iremos por abajo. ¿Qué rayos fue todo eso? Presiento que fue solo una distracción. ¿Crees que había otros Demonites en el área? Apostaría mis circuitos a eso. Pero eso lo hubiéramos sabido si Voodoo hubiera estado con nosotros. Muy bien, Moll. ¿En dónde está? Lo siento, Spartan. Es personal. Prometí no decirlo. Mira, Moll. Promesa o no promesa, necesitamos de vuelta a Voodoo, y rápido. Ah, agente Higgins. Fue un excelente trabajo el de hoy en la ONU. Gracias, señor, pero permítanme advertirle que está a punto de ser atacado otra vez. Pero, ¿está usted seguro? Totalmente. ¿Quién es usted? ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Orson Kane, 9219, Parmley. Muy bien, chica. Piensa, ¿qué les vas a decir? ¿Hola? ¿Soy la hija que abandonaron? ¿Y si ellos no me quieren? ¿Por qué está haciéndome esto? Porque no nos gustan los forasteros. ¡Déjalo en paz, bruja! Un momento, amigos.
En lo que se refiere a forasteros, no han visto nada aún. ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, qué sorpresa. ¿Y tú qué haces aquí? Prometiste que no le dirías a nadie a dónde fui. Pero nunca prometí que no te seguiría. No voy a regresar hasta que no aclare esto y encuentre a mis padres. ¿Y dónde están ellos? No muy lejos de aquí y están ansiosos de verte. ¿Es usted Orson Kane? Detective. Buscador de almas perdidas. ¿Lista para ir? Pris, ¿crees que puedes confiar en él? ¿Qué tal si es un...? Puedo identificar a los Demonites. Créeme, él es un ser humano. ¿No lo entiendes, Mon? Hay vida fuera de los Wildcats. Yo tengo derecho a encontrar la mía. Estoy lista. Vamos, señor Kane. Y ni se te ocurra seguirme. Que tenga buen viaje a casa. Así es, Sam. El maligno ataque afuera de la ONU fue realizado por los Wildcats, un misterioso equipo de acción encubierta. Son criminales o extremistas. Esa es información clasificada, pero sí diré que ellos son una amenaza para la humanidad y que deben ser detenidos. Es todo por hoy. Gracias. ¿Caímos en una trampa? Es mucho peor. Los únicos que saben quiénes son los Wildcats son los Demonites. ¿Está insinuando que el presidente ha sido poseído? ¡Gran Minerva! Warblade, ve si puedes abrir un canal hacia Maul. Spartan, Salon, Drifter, busquen pistas en el área de la ONU. ¡De inmediato! ¿Wildcats? Los chicos de inteligencia no tienen registros. David, quiero que canceles todas mis citas. Voy a volar a la estación de control de los satélites Altamira de inmediato. Pero, señor... Los Wildcats no se detendrán ante nada. Llama a Navaja Negra. Pero es la fuerza antiterrorista más poderosa que tenemos. En cuanto yo llegue a la estación Altamira, nadie deberá entrar. No hasta que yo entregue el control de los satélites a Hellspont. ¿Aquí es? No parece ser mi casa. Tranquila, niña. Tu mamá y tu papá están esperándote. Date prisa y entra ahí. ¿Mamá? ¿Papá? ¡Soy yo! ¡Soy...! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser uno de ellos! ¡Lo hubiera sentido! Yo soy humano. Esos caballeros me pagaron excelentemente bien. ¿Dónde están mis padres? Tranquila, niña. En un momento todo eso no significará nada para ti. ¡No! ¡No! Algo no está bien aquí. Amigo, eres difícil de encontrar. ¿Dónde está Voodoo? No puedo decirlo. ¡Maldición, Maul! ¡Los Demonites tienen al presidente! ¿Estás seguro? Para eso necesitamos a Voodoo aquí, para averiguarlo. ¿Sabes dónde encontrarla? No, pero sé dónde buscar. Maul, fuera. Es hora de que yo haga algo también. Casablanca, habla David Sharp. Escucha, David, ¿podría hablar con el presidente? Es personal. Lo siento, señor, pero el presidente está a punto de salir de improviso. Vamos a volar... ¿Puedo decirle que llamó? No, no, ni lo menciones. Yo llamaré después. Estamos cerca de la ONU. Registro una lectura de calor. Es un aparato estático. ¿Dentro de un basurero? Entonces, mientras estábamos ocupados, otro equipo estuvo ahí y tomaron a alguien cercano al presidente. Jacob, ¿Maul ya localizó a Voodoo? Está intentándolo. Espero. ¿Las actas de registro? En esa computadora, en el rincón. Vaya, esto es una antigüedad. A Warblade le daría un ataque. ¡Ay, esos sucios monstruos embusteros! ¡Muy bien, traidora sabandija grasienta! ¿Dónde está Voodoo? ¡No, no! ¡Bájeme, por favor! ¡Bájeme, por favor! ¡Estás buscándome!
tonto querubín. ¿Qué le hicieron a Voodoo? La criatura llamada Voodoo no tenía ni la más remota idea de su potencial telequinético. Ahora yo lo he liberado en toda su gloria letal. El radar de tráfico aéreo muestra que el presidente está volando hacia la estación de control de los satélites Altamira. Al parecer, Hellspawn envió a otro parásito a terminar lo que empezó en el laboratorio. Por favor, ¿Hellspawn poseyó al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica solo para volar una estación de control? No es esa clase de sabotaje. Él está buscando algo y necesita los satélites para hallarlo. Oigan, nadie va a utilizar al comandante en jefe. El presidente le entregará a Hellspawn el sistema de satélites y nadie lo sabrá hasta que ya sea tarde. ¿Por qué no me atacas, tonto? El miedo te ha paralizado. ¿Qué debo hacer? La única que puede desposeer a Voodoo es Voodoo. Voodoo, escúchame. Silencio, querubín. No puede escucharte. Mi control es total. ¿Recuerdas esto, Pris? Son las flores que me diste. Yo quiero a mi amiga. Todos los Wildcats queremos que vuelvas. ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Nadie puede autodesposeerse! ¿Ah, sí? Pues ya puedes llamarme nadie. ¡No puedo respirar! ¡Debo escapar! Lo hiciste bien, Pris. Pero dime, Mol, ¿qué hay de mis padres? Te llevaré con ellos, pero los Wildcats nos necesitan. Estación de control. ¿Navaja Negra está listo, capitán? Listo para lo que sea, señor presidente. Eso es tranquilizante. Se atascó la puerta. ¿Está usted bien, señor presidente? Sí, sí, estoy bien. Esto debe ser obra de esos Wildcats subversivos. Descuide, señor. ¿Qué? Los detendremos. Muy bien, debemos detener al presidente antes de que se apodere de los satélites. Boyd, aleja de aquí, Almir. Estamos siendo atacados. ¿Puedes encenderlo? Si tiene motor y ruedas, claro que puedo. Estos sujetos son buenos. ¡Oh! Es el Navaja Negra. ¿Tú los conoces? Digamos que hemos cruzado caminos. ¡Wildcats! ¡A un lado, humano! Wildcat, solo usen fuerza no letal. Ellos no saben de qué lado estamos. Oye, ni siquiera yo lo sé. Listo. Una ligera mejora cortesía de Lord Hellspawn. Señor presidente, los Wildcats atacan. Aniquílenlos. Es decir, hagan algo. Equipo de obstrucción, avance. ¿Qué clase de truco es este? No puedo cortar esta red. ¡Wildcats, libérense! Voodoo, qué gusto me da verte. Me alegra estar aquí. Y bien, ¿qué estamos esperando? ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Es tarde, Wildcats! Hellspawn controla el sistema de satélites. ¡No por mucho! Oh, no. Esto puede tomar tiempo. Y eso es lo que no tenemos. ¿Qué? Muy mal. Ese circuito está hecho para autodestruirse si alguien se mete con él. ¡Oh, oh! ¡Mol, atrápalo! ¡Spartan, abre espacio! ¡Espartan!
Estoy registrando una explosión enorme en la estación de satélites. ¡Ya basta de inactividad! ¡Boyd! ¡Llévame allá! ¡Ahora! ¿Qué es esa cosa? ¿Jacob? ¿Marlowe? ¿Él conoce al presidente? Contribuyó con mucho dinero en su campaña. El circuito se autodestruyó. ¿Por qué no previste eso, Providence? Paciencia, Gelderbund. Finalmente encontrarás lo que buscas. ¿Pero cuándo, Providence? ¿Cuándo? Esto fue lo que encontré en la biblioteca. Lo siento, Pris. Quiten padre y madre. ¿Los Demonite hicieron esto? Eras una bebé cuando tus padres salieron a navegar. El barco chocó con un risco y se hundió. Cuando el guardacostas te encontró, estabas atada al mástil con una manta. Sobre la superficie. Tus padres no se salvaron. Entonces murieron, salvando mi vida. Los Demonites usaron una parte de la verdad para atraparte. Perdóname por haber sido tan dura contigo. Tú eres una de nosotros. Discúlpenme por haber huido. Ahora sé que solo ustedes son mi familia. Pues vamos a casa. Estarían orgullosos de ella.